La descendencia, ¿cómo anda? Pues mira, ya traigo uno ahí. Ya lo vemos, ya anda. Mario. Oye, que está empezando también, casi como empezaste tú, ¿no? Jineteando, lazando, manganeando, ¿no? ¿En qué pues, está? Mira, Memo, ya mi muchacho, bendito sea Dios, pues ya lleva 4 nacionales. Y ya le tocó 3 conmigo. Ahí contigo. Sí. Le tocó con Tamariz en Tepic y los 2 de Triana. Y fue campeón nacional infantil. Cuando estuvo contigo, ¿en qué participó tu hijo? En terna. Estuvo en terna, ¿Y qué sentías? No, pues imagínate. Lo estabas coachando en todo pues, momento. Dirigiendo, diciéndole. Si mi ilusión era quedar campeón yo. Ya con mi muchacho, pues imagínate. Oye, ¿y cómo anda él en los piales? Pues ¿le bien, dio por eso? No. Le puedes preguntar. Vente para acá. Ahorita le preguntamos, gente. Si le dio, no te preocupes. Allá anda, fíjate, ahora en el Nacional. De hecho, 10 horas de las apuestas. Me ganó un borreguito, pues. Dice mi compa Meño, nomás no vaya a ser el de la apuesta. Pero no, todo bien. Bendito sea Dios, ya anda, mira, echándome cara. ¿Qué anda? Es el retoño. ¿Tienes un hijo? ¿Dos hijos? ¿Cuántos? Pues está chucos y ya trae otros 2 ahí echándole carajazos. Bueno, aquí como entrevistador. Hazte para acá, vente. A ver, déjeme arrimo. Ahí estamos. Platícanos. ¿Desde cuándo charreas tú? Desde la cuna, dice. Pues casi. ¿Sí? Casi. Empecé en los infantiles en el 2005. Empecé a charrear ahí en infantil y ya más profesionalmente, pues ya en la triple fue el 2011 en Tamariz. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál de las suertes? Pues yo creo que todas son bonitas. Todas son bonitas, pero últimamente nos enfocamos más en los piales. Yo creo que es de las mejores suertes. ¿Y piales. ¿Cómo te sientes en los piales? Pues ahí vamos aprendiendo apenas. Uh-huh. Apenas estamos empezando, pero hay que echarle ganas y se van a dar, yo creo. ¿Ahí cómo lo entrenas? ¿Qué consejos le das? ¿Lo ves? Tú como maestro, no, deja el de hijo, no es tu hijo. ¿Le ves facultades, le ves cualidades para los piales? Mira tú, Memo, yo creo que todo es parte de la dedicación y el entrene. Y que tengas pues la comodidad de tener donde entrenar, buenas sogas, buenos caballos. Todo es parte de llegar para adelante. No puedes llegar con sogas malas, ni puedes llegar con un caballo malo. Y pues ahí ha empezado y ahora en el Nacional de Zacatecas me dio una arreglada, pero pues quiere decir que vamos bien, ¿verdad? A ver, una pregunta. ¿Todos pueden ser pialadores? ¿O hay que tener algo especial para ser pialador? Yo creo que ya tienes que traer algo. La facilidad. Verdad, tienes que traer algo. Práctica. De facilidades, no sé. No, o sea, algo diferente a todos los demás, ¿creen? Pues yo creo que ya ves que son 10 suertes charras. Y algunos son jinetes, otros son caladores. Y pues no creo que todos puedan ser jinetes, no todos pueden ser caladores. Deben de tener sus ciertas habilidades o el gusto por alguna de las suertes, ¿no? No puede ser un pialador cualquiera, no puede ser pialador para mí, porque no trae las habilidades. Se ocupa traer algo de habilidad en la soga, ¿no? O sea, con entrenamiento, con puro entrenamiento, sí. Y gusto, ¿podrás o no? Debe tener posibilidades. ¿Sí? Debe ¿Tú, Gustavo, posibilidades. ¿Estás de acuerdo o no? Mira, yo soy de las personas que piensa que la mayoría de los pialadores que andamos ahorita nos hemos hecho en el campo. Tengo mucha práctica lazando animales con sogas de cuero cortitas y te haces muy al azar, a macizar recio, o sea, te haces muy a la soga, pues. Tenemos más ventajita que los
que son de ciudad o X, pues. Uh-huh. Y yo creo que es un don que Dios nos da. De a unos más fácil, otros más, le batemos más. Pero es algo que ya viene de, creo yo, de arriba, ¿verdad? Entonces, es nada más practicarlo y disciplinarte a hacerlo bien. Yo creo que no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Hay que tener algo, algo diferente. Sí. Arturo, ¿opinas? Como dice Gustavo, casi se me hace más fácil los que ya saben más acá de corberos y todo esto, más fácil para agarrarles que unos que, como después de ciudad. Empezar de acero. Uh-huh. Sí, es que... lanzando animales y eso va para... Más noción. Más noción, más idea. Pues desde niño andar en el caballo, lanzar las vacas y chorrear la soga y todo eso. Porque, o sea, que también empieces a los 15, 16 años de tiro de la ciudad o que no se pueden andar a caballo y agarrar la soga y quiero hacerme pialador, yo digo que no. Lo ves muy difícil. O sea, yo digo que no, pero si ya un muchachillo de acá del rancho ya lo ves lazando, si ya le ves nocioncillas de que dices, bueno, este sí se puede dañar. Fíjate, ¿por? Yo pues, desde gateando, no veía otra cosa. Y me empezó a ir a la escuela y le dio por ser futbolista. En vez de traer la soga, llevaba el balón. Un rato de la infancia. ¿En la escuela? Sí, okay. Parte de la escuela. Fíjese ahorita que lo menciona, pues de chiquillo andábamos con la soga y todo, pero sí duré unos 4 años, pa. Sí, sí. Puro sí. Fútbol, alejado. Puro fútbol, alejado de la charrería. No quería saber nada de soga, nada. Pero, pues aquí andamos. ¿Regresaste? ¿Qué te dio para regresar? ¿Qué crees que haya sido la clave para que te regresaras a este medio? Porque no te presionaba tu papá, te dejó. ¿Tú lo dejaste que se fuera al fútbol? ¿Sí, eso le gustaba? Yo creo que a los hijos tuvo Memo, no todos tienen la facilidad o no tienen tanto el gusto a lo que ven. Yo, por ejemplo, ahorita tengo 2 chiquillos y uno nos ve a caballo y está ahí adentro. En la televisión y en la computadora y en las otras cosas, o sea, para lienzo ni voltea. Nomás llega la escaramuza y es el que las atiende. Ya sabemos por dónde va. Y el otro, tiene 4 años. Y el otro ya anda a caballo, mira. Y el otro anda a caballo. Y el otro ya anda en friega. Pero los dejas, tú como papá, pues dejas. Pues es que no puedes exigirles lo que no les gusta, Memo. Claro. ¿Verdad? Y si les gusta, pues hay que apoyarlos. Y si no, pues. ¿A qué edad regresaste después del fútbol? ¿Qué sería? ¿Como los 12 años? 12. ¿Y ya de ahí para acá? ¿Ya lo cambiaste solamente? Me le enfoqué de a tiro, la charrería, y ya acompañaba a mi papá a todos lados y a entrenar. Está bien. Por ahí hay otro muchacho más o menos de tu edad, el Titín Perea. Le pasó más o menos lo mismo. Anduvo en el fútbol y creo que le llegó, creo que fuerzas básicas o no sé qué, y de repente ya otra vez se regresó para acá. Sí, hay mucha facilidad, muchacho. Sí. Se vio muy bien al Congreso. Sí. Pialando. Sí. Le encantan bien los piales al carajo. Uh-huh. Y se vio muy bien. Ya ves que en la final toparon recio ahí. Sí. ¿No? Así. Enrique y, sí. Así de. Sí, estuvieron cerquitas. Coronarse. Sí. Fíjate, me pasaba una anécdota con él. Estaba. Que tendría unos 4 o 5 años y se iba con el zurdo, con su papá. Uh-huh. Y me jugaba apuestas. Me jugaba a que no echas 2 piales y que no echas los 3. Y mira, ahora ya me anda queriendo poner una garrotera. Porque no me ha tocado con él, así no ya me la pone. Sí, ahorita ya la raza viene atrás de nosotros ya. Sí, ya vienen. La juventud ahí nos anda echando. Pero es que hace años eran 4 o 5 pialadores nomás. Eso iba, exacto. Antes pocos, contados. Y de buenas a primeras surgen. Le agarraron el amor a los muchos. Pialos. ¿Por qué? Como que le perdieron el miedo, porque anteriormente, recuerdo yo, los papás o la gente grande le metían en la cabeza que los piales eran muy, muy peligrosos y que no vais a pialar, que te vas a mochar un dedo. Pero ahorita ya hasta los cirujanos son buenos para pegar dedos, ya todo el equipo de trabajo se acomodó, la verdad. Así, o sea, es. Algunos tienen la suerte de pegárselos, otros pues ya no se puede, pero ya ahorita los muchachos, ya ahorita nomás ahí andamos haciendo la luchita a ver lo más que duramos, porque ya nos vienen apachurando la cabeza, uh-huh. Los carajos, y verle, o sea, vienen buenos al 100, uh-huh. O sea, no que medio piala, no, esos
Puro, sí, puro constantes, fuertes, sí. Y no le y aunque, sacan a las yeguas. Bendita juventud, sí, ¿verdad? Las yeguas están muy violentas, le tiran a todos, o sea, sí. No tienen nada de miedo ni nada de... Pero pues, a ver cuánto aguantamos, a ver si no nos corren al rato, vamos a andar de caballerango de los carajos. ¿Verdad? Oigan, por último, entrenamiento, ¿cuánto tiempo le dedican a esto? Esta es su vida. No, pues es nuestro trabajo, es nuestro trabajo, yo creo que... unas 3 veces a la semana de repente cuando 2. Vienen campeonatos buenos no le pegamos 2-3 días, cuando un día por semana, dependiendo cómo venga el calendario o el programa de compromisos, a dónde vamos. Por ejemplo, ahí vienen las cuatas, que el quevedeño, Jalisco, que sabemos que hay un grado de dificultad para las yeguas, Memo. Las mejores yeguas ahí están. Uh-huh. Entonces, pues no podemos andar ahí con la jugarrera. Ponemos de pretexto los campeonatos, pero de verdad nos gustan los pieles de corazón y lo hacemos. Yo en mi caso lo hago mucho, me gustan mucho los pieles. Si pudiera tirar diario tiraba pieles. No tiro muchos, pero... No tiene nada que hacer. Pero la verdad sí nos gusta mucho tirar piales. Oigan, ¿y cómo le hacen con las yeguas? O sea, aquí hay 2 puntos. Si ustedes están en un equipo, el equipo se las pone, se las facilita, o ustedes, que cada uno de ustedes tiene lienzos, ahí se encargan ustedes. Nosotros cada quien tenemos nuestras propias yeguas. ¿Sí? Y pues tenemos aquí, mi compadre tiene dónde, y... Cada uno de ustedes tiene dónde, mi compadre Turi y yo entrenamos también en otro lado. Pero nos juntamos, ahorita casi entrenamos juntos, casi siempre. Pero casi cada quien tiene las yeguitas y no les damos mucho porque si no, pues les mochamos las patas, tantos piales. Uh-huh. Y les vamos tanteando 2 veces a la semana, máximo 3. Y pialecitos, chorreditos, no lastimarlas mucho, pues nomás la práctica está practicando ahí. O sea, el practicar chorreando sin detener. ¿Cuál es la diferencia allá de tener? Porque lastimas más la yegua cuando la detienes. Pero eso no te... sí, eso entiendo, pero no te... ¿Perjudica? ¿Perjudica? No. Para cuando tienes que apretar, tienes no. que no, porque detener. No, porque pues también el tiempo de nosotros que tenemos con la experiencia de lo que es chorrear y parar, pues ya lo sabemos. Uh-huh. O sea, ya lo sabemos perfectamente. Aquí el problema es traer la soga. Traer el tiro más que nada. Al tiro. Lo más importante es agarrar primero las patas a la yegua, ya lo demás, primero es el uno, que es agarrar las patas, tratar de agarrárselas cada vez que pasen, y ya echando la vuelta ya ahí nos acomodamos ya. En el camino, ¿verdad? Por último, ¿hay trancos o no hay trancos? Para medirle. Cuéntale tantos trancos y va a entrar. Derechita y a la panza. A ver, pues preguntas para el maestro. No, pues es que, pues, ¿quién te puede explicar? O sea, es bien difícil de contestar esa pregunta porque son fracciones de segundo, la yegua no tiene la misma velocidad. No corren igual todas. No, o sea, yo creo que ya eso es la experiencia o la práctica te va haciendo las cosas más fáciles, ¿no? Pero así que yo te diga, vas a darle 5 remolineadas, 4, o en este tranco, la chingada, pues es difícil así como que contestar yo esa creo pregunta, que es como una mangana, la vienes midiendo, y se la vas a poner donde te la pida, o sea, donde te llegue la yegua. El pial es más o menos lo mismo, creo yo. En el transcurso de la que te recorre los 30 metros, la vienes midiendo, la vienes tanteando, y se lo vas a poner donde te lo pida, donde ella te lo pida, porque... No tenemos la facilidad, pues, de pialar en diferentes en puntos, los 3 puntos. Sí. Y es no, donde vas ya... a girar, ¿o no? ¿Eh? O tiras así, un poquito abierto. Ah, pues que te pones... Encontrado, frente o pasadito. Te pones en el punto, por si es el punto 1, que es donde va a llegar la yegua, y si por algo se te pasa, pues ya la das vuelta al caballo para tirarla más pasado, ¿eh? Pero yo creo que el pial debe ser más, o sea, más enfrente, pues tienes más facilidad de... Te da de más echar chance, vuelta, de pararla, de todo. Uh-huh. Ya ha pasado, pues es recurso. Uh-huh. Okay. Se te fue, no, pues espérame, ya te la sobra. Ya, ver, vente. Ya te ¿a dónde ibas? Aquí debes espérate. La cuenta. Sí, no te vayas, ya te mi soga. Es una chorreadita. Está bueno. Es que los piales es muy difícil de explicar realmente cómo le vayas a hacer.
Yo creo que para las manganas, como dice mi compadre, es más fácil explicarles a los jóvenes, a la raza, cómo meter una mangana que un pial, ¿verdad? Los piales es de más práctica y práctica y práctica. En los piales, le vas a enseñar, tú que les enseñaste a todos, te digo, desde cómo lanzarla. O sea, un cuate que no está en el medio, que quiere venir, que quiere ser pialador porque le gustó. No me lo traigas porque te lo voy a mandar sin dedos. No me lo traigas porque te lo voy a mandar sin dedos o sin manos. Dios no lo quiera. Lo principal es enseñarte a chorrear la soga. Fíjate que aquí les hemos, mi compadre Sánchez, aquí todo, les hemos apoyado a muchachos que vienen a pialar. Pero Memo, raza que ya enrolla, que ya sabe tirar, que sabe chorrear. La raza, nosotros no la podemos empezar a enrollar, a decirles cómo, porque los piales tienen un grado de dificultad y un riesgo alto. Y ponte tú en mi lugar, o en de nosotros, la responsabilidad de un muchacho, le vas a mochar los dedos. Uh-huh. Sí lo enseñas, fácil lo enseñas, o sea, no fácil, pero sí, a tanto y tanto lo vas a enseñar a echar un pial. Pero el problema es acá, echar las vueltas, a chorrearlo. Y pues es preferible que vienen muchachos ya, que ya chorrean, que ya, a que los afiles, a que les des práctica, a que los empieces. A quitarles errorcitos que traen. Es riesgoso, pues. Uh-huh. Y yo creo que es una responsabilidad que nadie no la queremos echar. Sí, porque aparte no hay clínicas. O sea, nadie de ustedes ha dado una clínica o sí las dan. Pues sí, sí las damos. ¿Sí? Pero, así pero como algo, ya más avanzado. Como, ya raza avanzada, que medio los afilas tantito. Uh-huh. Yeah. Porque también eso veo en ustedes, ¿no? O sea, no son envidiosos. No. O sea, ayudan siempre. No. Aunque sea el contrario, te dicen, si la está regando. Se les puede ayudar el que guste una clínica o algo. Pero que ya sepan. De preferencia chorrear la soga. Sí, o sea, que ya pueden chorrear la soga, sepan chorrear la soga. Y ya lo demás se los enseña uno, pues. Pero pues, es que, y aparte que sin responsabilidad de uno de que si te mochaste un dedo, que es que no. Porque no se quieren echar esa bronca. Si al galope no los mocha. Imagínate. Dicen por los entrenamientos, se fueron dos. Sí. No, y con una yegua que dice, esa yegua es para que la piale un niño. Uh-huh. Pero el peso de una yegua, aunque vaya al galope, te agarra el dedo, el peso y la fuerza de la yegua, te mocha el dedo, pero bien fácil. Para nada con lo que es el dedo. El dedo, mucha que tanta fuerza. O que te lo arranque, la soga es una navaja. Una navaja, una cicuta. Sí. Bueno. Pues, muchachones, viejillo. Pues. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, muchas gracias. Ahorita todavía hay algo de luz. Y ustedes son bragados y van a echar pial. Vamos a echar ahí pialecitos. Digo, verlos cómo tiran, cómo se siguen divirtiendo, cómo gozan la vida. Sí, Memo. Sí, que aquí se goza de maravilla. Pues Memo, es parte de nuestro trabajo. Y gracias por ese borreguito. No, hombre, Memo, gracias. Señores. No, Memo, gracias. Ya saben que aquí ojalá tienes casa. La primera ni la última vez que nos visites. Ojalá. Ahí estamos a la orden. Disculpen las fachas que traemos porque nos agarramos acá muy de tiro. Sin avisarnos. No, pero esta es una de las, ¿cómo se llama? Del origen de esta sección, que es fuera de lienzo, para que nos conozcan, los conozcan a ustedes desde el punto de vista humano, ¿no? Sí. O sea, de trabajo, pues yo trabajo, yo practico, sí. Yo entreno, yo voy, yo vengo, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. Tienes que estar siempre de charro y todo. Aquí ahorita él sí. ¿Por qué? Porque se va a meter allá al lienzo y esto también es muy bueno, ¿no? O sea, porque vas sintiendo el peso del sombrero, chaparreras, todo eso, ¿no? La verdad. De hecho, si ves a los niños. Pero bueno, estos somos en el día a día, que es exactamente lo que. Detrás del lienzo, fuera del lienzo. Fuera del lienzo. Y estamos fuera del lienzo, el lienzo está allá. Sí. No, muchísimas gracias y bueno, pues le seguiremos dando seguimiento a cada uno de ustedes. Ahí estamos lienzos, a la orden. Porque eso nos fascina, seguirlos. Ahí estamos a la orden y pues un saludo a todos los aquí que nos están viendo. Que mil disculpas por las faltas, no sabemos hablar. Me hace más fácil pialar que andar aquí con el micrófono. Ay, qué bueno que no habla, ¿eh? No soltó el micrófono. Pero vamos a tratar de mejorarnos.
Juan. Muchas gracias, Memo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la comida, gracias por el recibimiento. Y gracias que vinieron. Ahí estamos a la orden, Memo. Gracias. Un saludo a todos los que nos ven. Gracias. Vámonos allá, Lino.